Para poder aplicar a cadena perpetua o prisión perpetua, se tiene que reformar la constitución política, pero que no vendrá a solucionar la violencia hacia la mujer, dijo el jurista Germán Orozco. El artículo 191 y siguiente de la Constitución lo determina y establece que debe ser reformado en dos periodos legislativos. Pero el problema es que esto no soluciona la situación de violencia que vivimos en nuestro país. El problema de la violencia hacia las mujeres es una violencia física, una violencia directa, pero que tiene sus raíces, tiene su trasfondo en una violencia cultural, en ver a la mujer como un objeto, o tiene sus raíces en una violencia estructural, cuando, por ejemplo, las policías se cierran las comisarías de la mujer o los policías no atienden a las mujeres. Entonces, no, ningún país ha solucionado los problemas agravando las penas. Orozco agrega que para disminuir la violencia no se logra con agravar las penas. Es como querer curar un cáncer con un analgésico, porque lo que estás atacando es el síntoma y no la enfermedad. Para bajar la violencia hacia las mujeres, no se logra esto con agravar las penas, sino con un proceso de educación, con cambio de mentalidad de la población, porque es un problema estructural, desde los cuerpos policiales que no atienden a las mujeres, que se burlan de ellas o no, o hacen caso omiso, o vemos al presidente soltando a los reos sin procedimientos legales, sin estudios, sin análisis de comportamiento, sino que lo sueltan a diestra y siniestra. Entonces, ¿de qué vale agravar las penas si después el presidente los va a mandar a liberar? Entonces, es necesario pues aplicar el derecho, aplicar la ley y sobre todo tener en cuenta que más que insisto, ¿verdad? Más que agravar una pena para solucionar el problema de la violencia, aquí tenés que cambiar los sistemas culturales, aquí tenés que darle el lugar a la mujer como sujeto de derecho y no como un objeto de derecho, y que las estructuras, las instituciones del Estado acojan y protejan a las mujeres, porque este es un problema, como dije, de hondas raíces, un problema cultural, de machismo. El gobierno está recolectando firmas en todo el país para que respalden dicha iniciativa. Noticias 12, Darlene Téllez.